Nos dejan en desmedro con otras ciudades y nos envían muy pocas dosis de vacunas. Se comprometieron a entregarnos 600 vacunas hoy día, solamente nos asignan 480 y eso no nos alcanza a vacunar. Nosotros tenemos una capacidad instalada de vacunar a 1.000 personas diarias. Por lo tanto, esa debería ser la dosis que a nosotros nos debe llegar toda la semana y eso no se está cumpliendo. Esto pasaba la semana pasada, donde el alcalde subrogante del Quisco, Sergio Pino, alegaba que el Ministerio de Salud no estaba cumpliendo con lo prometido, hecho que, según la autoridad comunal, estaba dejando adultos mayores sin poder inocularse. La molestia recayó también en que casi un 50% de los vacunados en la comuna no son residentes del Quisco. Es así que se realizó la denuncia que desde las autoridades sanitarias no escucharon las peticiones de la municipalidad. Y es que hasta el jueves 11 de febrero la cantidad de inoculaciones era de 3.086, de un total de 3.120 dosis. De este número, 1.400 vacunaciones han sido a comunidades flotantes, quienes llegaron al Quisco mediante su permiso de vacaciones. Así profundizó Sergio Pino. Alrededor de 1.400 vacunas, lo que implica un 47% de población flotante, y esas vacunas no son repuestas. Entonces, ese es el problema que se genera a nosotros. Hoy estamos dejando de vacunar a nuestros vecinos por una descoordinación del nivel central. De esta manera, las vacunas no fueron la única preocupación de Sergio Pino, puesto que la población flotante se encontró en un rápido aumento en el Quisco, elemento que finalmente provocó el retroceso a fase 2 del plan paso a paso para la comuna. Días antes que se anunciara el retroceso del Quisco a la fase 2, así reaccionaba la autoridad comunal. Estamos tremendamente preocupados, tenemos una alza significativa de veraneantes en la comuna y eso aumenta el riesgo de contagio, por lo tanto nosotros estamos muy muy preocupados de poder retroceder a una fase 2 por todo lo que ello implica. Sin embargo, este lunes se informó mediante el balance epidemiológico del Ministerio de Salud que el Quisco y el Tabo retroceden a fase 2 del plan paso a paso. De esta manera, tras el alza de contagios en la zona, las autoridades sanitarias decidieron devolver a las comunas a la fase de transición. Tras enterarse del retroceso, estas fueron las declaraciones del alcalde subrogante, Sergio Pino. Es una medida que nosotros esperábamos desde la semana pasada. Creo que los números no eran muy auspiciosos para nosotros, debido a que pasamos de una tasa de incidencia de 49 a 101 en la primera semana, y esta semana pasamos de 101 a 152, y nos posicionamos dentro de la segunda comuna a nivel regional con la tasa más alta de incidencia, y eso claramente no iba a llevar a este retroceso que hoy día anuncia el ministro de Salud. Desde el lado del Tabo, el alcalde Alfonso Muñoz no dudó en asegurar que el retroceso se debe por no escuchar a las autoridades comunales del litoral central, donde hubo un aumento importante de veraneantes en las playas del Tabo. Esto dijo el alcalde Alfonso Muñoz a la comunidad. Si se nos hubiese escuchado como autoridad en su momento, no hubiese sido necesario ni siquiera tomar esta medida. Se hubieran tomado las medidas que en innumerables veces propusimos nosotros como autoridades locales, que se hubiese tomado un PCR antes de viajar, que hubiera habido mayor cantidad de fiscalizaciones, que hubiera habido un aforo determinado por comuna, ¿cierto? Y no hubiésemos evitado esta lamentable medida, ¿cierto?, obligatoria y forzada que hoy día ha tenido que tomar la autoridad sanitaria. Es así como se presentaron los descargos en el antes y después de la decisión del Ministerio de Salud de retroceder a fase 2 del plan paso a paso a las comunas del Quisco y el Tabo. Números que respaldan el retroceso con un total de 212 casos activos en la provincia de San Antonio, donde hay 27 casos para el Quisco y 21 para el Tabo. Otra de las cifras que preocupa en la provincia es el alza de casos en la comuna de San Antonio, que ya suma 98 activos y lamentablemente se acerca a un eventual retroceso de fase.